y pierde la vida. Así que evitemos en estas vacaciones pasar a esto. Entonces quedamos con esta imagen, ¿lo recuerdan? Los protectores bucales. Los protectores bucales son unas gomitas que pueden venir ya prefabricadas, ustedes las pueden conseguir prefabricadas, pero nosotros preferimos tomar la medida de la boca de los niños, del jovencito, vaciarlas en un modelo de yeso, y ese modelo entonces nosotros, entonces le damos forma con el tamaño de la boca del paciente y de los dientes del paciente. Son unas gomitas que son gruesas y cuando nuestros hijos se dan un golpe, vamos a evitar que el trauma sea mucho más fuerte. Ustedes ven, muchachitos, como ven la imagen, que simplemente están correteando o están jugando y los niños lo empujan corriendo. Y hay que tener mucho cuidado. Jugando básquetbol, jugando esos tipos de deportes que son muy fuertes, hockey, lo que sea, siempre hay padres que no conocen esos protectores y esos protectores están en el mercado. Simplemente cuando vaya a su dentista, pregúntele a su dentista por esos protectores. Esto les mostré esa imagen como un padre desaprensivo por economía, porque no tiene vehículo, monta a sus 4 hijos en una motora, no sabiendo todo el daño que causa, pensando, como les digo, que tienen mucha seguridad de que ellos pueden guiar bien, pero qué malo que viene alguien y les hace daño. Fíjense, los juegos sobre patinetas, como ven ustedes en imágenes, sobre patinetas, sobre patines, son muy fuertes y los niños cuando se caen se van a lastimar su boca, se van a fracturar sus dientes y hasta incluso pueden perder los dientes. Entonces, los protectores bucales que yo estoy recomendando no son tan ásperos como se ponen la gente que practican el boxeo. Son menos fuertes. Estos son más sencillos, pero hacen su efecto. Fíjense cómo los niños se ponen a discutir por un juego, por una pelota. Primero evitemos que nuestros hijos sean agresivos, que sean agrios con sus compañeritos, que sepan compartir con ellos. Pero cuando están jalando pelotas o juguetes para aquí y para allá, siempre hay alguien que se cae y se puede dar un golpe y puede traumatizarse. Es importante que nosotros hagamos un correcto diagnóstico de los niños. Qué bueno, yo he recibido muchísimos niños estos días en la consulta, la odontopediatra también le referimos los niños, que los padres están aprovechando para consultarles y ver, hacerles su profilaxis. Lamentablemente, muchos padres, cuando se les diagnostica de que sus hijos necesitan ortodoncia, muchas veces pegan el grito al cielo. ¡Ay, doctora, que estamos ahora comprando los escolares! Sí, se están comprando los escolares, pero este es el momento ideal para que usted lleve a sus hijos al consultorio, lo lleve con el odontopediatra, con su dentista de confianza, le hagan su chequeo de rutina, le apliquen su flúor, después de la limpieza, claro está, y usted no tiene que ponerle los aparatos inmediatamente, usted va a planificarse para poder hacer sus ahorros, para poder ver cómo usted paga eso, y aparte de eso, los tratamientos de ortodoncia casi siempre son a largo plazo. Y esa idea de que le dicen que no, que los dientes de leche son de leche, que eso se va a mudar, eso es errado. Nosotros podemos resolver muchas situaciones que se dan en niños desde los 5, 6, 7 años, incluso evitar que tenga que ponerse braces o ortodoncia fija. Entonces es importante que lo vean. Mire, esto que yo veo es un tip, tanto para ustedes como pacientes, como para dentistas. Preguntan si un niño de 7 u 8 años, oigan, qué grave, pierde un diente anterior, eso es grave, señores, porque ese diente no sale más. Pero la gente se pregunta, Dios mío, ¿y qué le voy a poner? Esta es una alternativa que utilizamos nosotros en mi consultorio y ustedes los dentistas, colegas que ven siempre el programa, pueden hacerlo. Estos son los mismos retenedores que utilizamos. Entonces usted le pone al niño, le toma una impresión y con un diente o con acrílico, rellena esto que llamamos vacuum, que es lleno al vacío, y este aparatito se lo pone su niño todos los días, el paciente, y va a resolver el problema de que le falte el diente, porque después que un niño pierde diente a los 7 u 8 años, tiene que esperar que tenga 19, 20 o 21 años para poder colocarse un implante. Este es otro tipo de retenedores. Esto pasa si hay pérdida, a veces por trauma, pero regularmente, esta imagen que ustedes ven en pantalla, es importante que la recuerden y la vean, tanto ustedes en sus casas como los colegas. Esto es un paciente que vino
lamentablemente, como digo yo, de fábrica, que le faltan los dos dientes laterales. Eso pasa con mucha frecuencia. Le llamamos a eso oligodoncia, porque no se forman los gérmenes. Entonces, nosotros los odontólogos, que hacemos ortodoncia también, lo que hacemos es que colocamos con una férulita, ustedes van a ver con el cursor, colocamos una férula, estos dos dientitos, de manera temporal, pero sino también con el mismo aparato que ustedes vieron de manera anterior, o con un aparato que llamamos Auli, y se resuelve el problema hasta que su niño tenga la mayoría de edad y se pueda implantar, que es lo mejor. Recuerden, y después vamos a hablar de esto, a qué edad se mudan los dientes. Es importante que sepamos la edad a que se mudan los dientes para que sepamos la importancia de mantener los dientes de leche en boca. Y luego hablaremos con más detalle de esto que ya hablamos de manera anterior. Y como les mencioné anteriormente, esto, imagen que ustedes ven en pantalla, le dicen que un implante en un adolescente, en un niño, no se puede colocar. Hay que esperar una edad de crecimiento tope, que son sobre los 19 años, las chicas y los varones, prefiero sobre 21, para poder colocarse el implante, que necesita 3 meses para adaptarse en la parte inferior y necesita 7 meses para la superior. Por último, les tengo estas imágenes de que, como les mostré en el que le faltaba el diente, ustedes van a conectar las imágenes anteriores. Estaba jugando, se cayó de la bicicleta, le dieron un batazo, le dieron un codazo, jugando lo que sea, perdió un diente, ya, lamentablemente perdió el diente. Le ponemos un diente de reposición. Ojo, ojo, ojo. Atención. Lo más traumático que yo he escuchado constantemente en mi consulta es que los hoy adultos que fueron niños están traumatizados porque sus papás, cuando perdieron los dientes, lo llevaron a un odontólogo, le quedaba un pedacito, se lo sacaron sin hacerle ni siquiera, le dieron alternativas y luego le rebajaron los dientes de los lados, como ustedes van a ver en pantalla, para ponerle un puente. Eso nunca permitan que se lo hagan, ni a sus hijos ni a ustedes. Conserven el espacio. Tienen que ponerle algo que conserve el espacio para que no se cierre. Y luego, en la edad prudente, se le va a colocar un implante. Así que mi consejo es que eviten los traumas. Que eviten los traumas cuidándose de que le pongan protectores bucales y estar pendiente de sus hijos. Si ustedes no están en sus casas, que sus servicios o las tías o los hermanitos mayores estén al cuidado de sus hijos para evitar este tipo de traumas que son bastante fuertes y a veces también bajan la autoestima de los muchachos. Y si su hijo le dice que no quiere andar sin dientes, pues llame, que hay opción a sus dentistas para ponerle esos dientes, aunque tenga 5 años o 4 años. Vamos a recordarle que este segmento llega gracias a Dr. File. Cuando ustedes quieran tener los datos de sus pacientes totalmente en su computador, simplemente pueden llamar a los teléfonos 809-383-6191 y los datos más importantes de tus pacientes estarán al alcance de tu mano. También quiero que visites a Ofi Empresa Consumible Dental Line, que por cierto anunciaremos un concurso. Dental Line es una línea solamente para dentistas, que son mobiliarios para poner tu consultorio mucho más moderno. Son vanguardistas, económicos y se pueden adaptar al tamaño de tus módulos odontológicos. Simplemente visita la Plaza H en el primer nivel. Sus teléfonos están en pantalla. Vamos a aprovechar para que ustedes pongan las bases del concurso que tenemos de Dental Line. El martes, cuando estuve en la reunión de Listerine, se me acercaron muchísimos dentistas diciendo, ay, yo quiero participar. Yo les he dicho qué tienen que hacer, han escrito varios. Escríbame a mi correo electrónico, a mi Facebook, no con llamadas, tienen que escribirme. Y eso que ustedes me escriben allá, diciendo que quieren participar en esos mobiliarios, que quiero que dejen en pantalla, se van a ganar ese mueble, ojalá que me lo pongan por favor, en el color que ustedes quieran. Miren, ese es un mueble rodable para odontólogo, que sirve para, oye, es un multiuso y el mueble es mucho más grande. Así que pueden concursar y en octubre, cuando ya estemos presentando el tema del congreso, ustedes van ahí a participar, todo lo que estén ahí, vamos a sacar los nombres de los ganadores. Así que anímense y vamos a participar en este concurso que patrocina Dental Line. Señores, ahora que odontología empezó ahí primero, vamos con unos comerciales, unos comerciales que tenemos ya de manera en el aire. Y ustedes también van a participar con nosotros, aunque no puedan hacernos preguntas desde ya, pero sí nos van a escribir.
Y vamos a tener ahí a hablar del Día de los padres cristianos, de la importancia de mantener a los hijos educados bajo las normas cristianas. Así que cuando regresemos, nos queda todavía Joan y nos queda también la entrevista central y una artista que tenemos también que va a estar participando con nosotros, que canta preciosito. Tú puedes lucir, hey, como te mi amando. Tú puedes mostrar la sonrisa que hay en ti. Sí, como te mi amando. Tu salud dental puedes corregir, hey, como te mi amando. Tú puedes mostrar el amor.